trabajando, uno trata de enfocarse en lo que es el diario, en el trabajo en el Consejo todos los días y bueno, y sí, un poco armando, charlando con la gente, más que nada escuchando, estamos escuchando mucho, creo que son momentos complicados donde hay que escuchar a la gente y estar tratando de poder colaborar con lo que más podamos, del Consejo, de la militancia, y después se verá lo que pasa en el año que viene, que es el año político. Sí, estamos convencidos que tenemos que trabajar fuertemente para poder recuperar o ser parte, el 100% de una recuperación del gobierno provincial, que eso nos tiene muy, muy seducido o nos gusta mucho la idea de poder colaborar mucho para que la provincia pueda volver a ser gobernada por el peronismo. Tenemos que también tener la posibilidad de recuperar también la nación, eso es también una tarea que también nos compete a los peronistas, y también poder tener la posibilidad de mantener la municipalidad con el candidato que lleve el peronismo. Así que estamos comprometidos con un trabajo que más allá de algunas peleas, alguna diferencia, esto de poder llegar todos juntos, digo, todo el peronismo juntos, al 2019, creo que es la gran tarea. Bueno, estamos en esa transición, en ese camino, veremos si lo podemos llevar adelante, pero sí tenemos ese objetivo, trabajar fuertemente con Eduardo Pelanda, del Consejo, militar, y también ser parte de la discusión de cómo va a llegar el peronismo a nivel provincial, nacional y municipal, de cara a las elecciones del 2019. Qué dura la realidad que atraviesa el país en estos tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, lo que tiene que ver con esta crisis económica, también la unificación de ministerios. ¿Cómo se trabaja en base a esa problemática? No, para eso es un tema que a uno le escapa, digamos, esto de los ministerios, que uno no lo ve bien, pero a uno le escapa. Sí, socialmente, sí se nota la dificultad de la gente que por ahí no tiene el trabajo, y también la gente que por ahí teniendo el trabajo o teniendo un sueldo estable tampoco llega a fin de mes o están preocupados. A ver, el tema de inflación en este país ha sido siempre el destructor de esta patria. Yo creo que siempre hemos jugado con este tipo de situación económica que muy mal ha hecho al país. Bueno, esperemos que el presidente de la Nación pueda revertir esto y pueda dar un golpe de timón. Yo soy de la idea que, o no me gusta pensar que más o peor le vaya a Macri, mejor es para nosotros los que estamos en la oposición. Yo creo que Macri, quiero que Macri mejore, quiero que mejore el gobernador y quiero que mejore Berti. A ver, después voy a ser rival en una elección, pero yo aspiro, estoy preocupado, estamos preocupados del bloque político nuestro, como está mucha gente en la ciudad y en la provincia y en el país, pero también no queremos que esto termine mal, queremos que, o pretendemos que el presidente mejore, que abra la cabeza, que empiece a generar políticas que contengan a más sectores sociales. Y bueno, y después sí se verá qué pasa el año que viene, con la gana, ¿no?, que nosotros tenemos que el gobierno cambie y que pueda gobernarlo el peronismo. Pero bueno, preocupado, pero también con la capacidad de decir que queremos que mejore. No queremos que ni que se vaya antes, ni que se pudra todo, ni que pase cualquier cosa. Queremos que el presidente de la Nación pueda mejorar, que abra la cabeza, que abra el corazón, que pueda mejorar, y después se verá qué pasa en 2019. Tercer año, volviendo al plano local, tercer año de este actual gobierno municipal, ¿cómo se evalúa lo que ha sido hasta el momento? La verdad que uno lo dice a diario, creo que de los tres años de Jorge, creo que este es un poco el mejor, un poco donde se ven algunas cosas que van cambiando. Considero que a Jorge le costó a lo mejor los primeros dos años de gestión, que este año está más encaminado, más prolijo, que se puede ver algunos cambios en la ciudad significativos. Y bueno, esperemos que siga mejorando. A ver, de última, yo tengo otra función, que es la legislativa, él tendrá su función ejecutiva y la gente lo evaluará, pero no tengo por qué esconder que los tres años, si vos me preguntás cómo lo veo, de los tres años el mejor
ha sido este. Más allá que nosotros con el Consejo tenemos algunos encontronazos, que eso es parte de la política. Como lo dije hoy en la nota, al que viene como yo de la política de hace mucho tiempo, que milité, que vengo de la juventud, no me asusta una pelea con el intendente.